proporción va paralela y hay un momento en que tienen que juntarse y determinar qué tipo de concentración se hace, qué tipo de regadío está dispuesto a hacer nuestra gente, ¿vale? Y qué tipo de regadío se quiere hacer. El caso que comentas de hija es el 0-0, ¿no? Hombre, una cosa... ¿Aquí no podría ser el 0-0? No, no, aquí no es. Y se lo dijo bien claro. Y en ningún sitio es. Y se lo dijo bien claro. Hay una... En la ley antigua de concentración, la ley y con la... Como se funcionaba antes, en la época que comentaba el señor este, pues hasta se pagaba hasta los regadíos, ¿vale? Las horas de interés general al 100%. Actualmente no es el marco que nos determina la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea dice, riego sí, pero una parte la tienen que asumir los regantes, en un tanto por ciento. O sea, determinado que sea el 65. Allí lo que decían es modernícenos, háganos usted la concentración y no paguemos un duro. Pues le dijo por parte de la DGA, oiga, pues no, pues ni vamos a hacer la concentración porque requiere una modernización que tiene un cierto coste y en el que tendrán que ustedes asumir, no sé si allí el arriesgo a presión o que ya no lo conozco, por la familia la conozco un poquito, pero supongo que era una renovación de acequias, que no es barata, que no es barata. Depende cómo esté, no es lo mismo unas acequias en una comunidad de regantes, las principales aquí en esta zona, en general por lo que hemos visto, otra cosa es que se han caudado o no, están bastante bien porque se han ido ejecutando obras. Que una que tiene la zona de, si vieras las acequias que he visto yo por ahí, pero en algunos pueblos, te echarías a temblar. Si me haces la cara, no, si vieras las que he visto yo por algunos pueblos, que unas acequias de tierra que se están derrumbando, ¿vale? Entonces, ahí, pues, y requería esa modernización, en realidad, bien, una inversión alta, y a la que a los regantes se les pedía el tanto por ciento correspondiente. Si tú me dices, concentración, decía, concentración sí, pero al 0%. Y los recursos están limitados, y más en esta época que estamos hablando. Entonces le dijo, concentración sí, y ponéis el tanto por ciento que está en el decreto, en el marco, y que se les pide a todas las comunidades de regantes. ¿Vale? Como dijeron que es solo al 0%, pues a parar la concentración. Normal. Es decir, que eso no impide que aquí se pueda determinar el tipo o estructura que consideréis que es asumible por la mayor parte de los regantes de esta zona y que en función de eso planteemos qué tipo de concentración se puede hacer. Yo creo que son dos caminos que van paralelos, que en un momento determinado convergen y además influyen, pero que van paralelos. Y este es el momento. También es verdad que para animar a que se sigan haciendo cosas mucho más detalladas en cuanto a costes, oportunidades y alternativas a ese tipo de riegos, influye mucho saber que, por ejemplo, aquí se está con un 30, 40, 45%, que con eso no se decretaría. Pero sabes que la gente quiere algo, quiere una modernización y quiere una concentración. Eso implicaría que los medios que se pongan por parte de la administración.